la lección 1 a las funciones reales de variables real. Entendemos por función real de variables real a una regla que asigna a cada número real x de, de un conjunto denominado dominio de la función y que no tiene por qué ser todos los números reales un único número real f de x, también en los números reales. Esto matemáticamente se escribe como que tenemos una función f definida desde el dominio, incluido en r, a los números reales. Tal que a cada número x le hacemos corresponder f de x que normalmente denotamos por y. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 3x más 1, esta función que estaría definida en todos los números reales, o sea, el dominio sería todos los números reales, porque siempre podemos multiplicar un número real por 3 y sumarle 1, ¿cómo actuaría? Sería f. De 1 tendríamos 3 por 1 más 1 igual 3 por 1, 3 más 1, 4. Si tomamos un número negativo, por ejemplo f de menos 1, esto sería 3 por menos 1 más 1, sería menos 3 más 1 menos 2, y así sucesivamente. Observamos que la función siempre nos dice... ¿Qué tenemos que hacer con la variable x, a la que llamamos variable independiente? Y lo que obtenemos, el número 4, 2, sería la variable dependiente. La representación gráfica entre conjuntos, simplemente, como se vio en el módulo anterior, en un módulo anterior, podría ser pues al conjunto del dominio, le hacemos corresponder otro conjunto en los números reales a cada x, le haríamos corresponder su f de x. Definimos el rango de, una de la función o imagen de la función como el subconjunto de números reales formado por todas las imágenes de los elementos de D. Se representa matemáticamente como el rango de una función es el conjunto de los f de X cuando X está en el dominio. ¿Qué significa esto? Esto significa que si suponemos, por ejemplo, que tenemos un dominio D en el conjunto de números reales, y tendríamos para cada función para cada elemento del dominio tendríamos un valor para x f de x para otro valor de x este f de x y así sucesivamente entre el dominio entre los números a y b si miramos en la gráfica a a le hace corresponder f de a y a b le haríamos corresponder f de b el conjunto de todos los todos los valores que nos aparecerían en esta gráfica sería el conjunto imagen de la función o rango de la función este sería Rdf para esta función f de x por ejemplo si tenemos aquí si tenemos por ejemplo f de x igual a x al cuadrado tenemos una función que a cada número real le hace corresponder este número al cuadrado Si damos valores que normalmente es útil usar un un, un diagrama como este, por ejemplo, f de 1 f x al cuadrado sería 1 x de 0 si x es 0 f de 0 sería 0 Cuando x es menos 1 tendríamos menos 1 al cuadrado, que es 1, y así sucesivamente veríamos que todas las x al cuadrado sabemos que siempre es un número positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a 0 le hacemos corresponder 0, al 1 lo representaríamos aquí, si este es el 1, f de 1 sería este, 2 sería 4, 2, 3, 4 vendría aquí. Etc. Y para los números negativos pasaría lo mismo. Si representamos menos 1, menos 1 al cuadrado sería 1, menos 2 al cuadrado sería 4, y observamos que la gráfica aparece en la parte positiva del eje OI. Si esto es el eje OI y este es el eje OX, hoy toda la función, todos los números son positivos. ¿Qué quiere decir? Querría decir que el rango de esta función sería el intervalo 0 más infinito o, lo que es lo mismo, los números reales positivos.